Venga, va. Que a ver si, en vez, si además de que vamos a estar poco, me tiro media hora con la intro, ¿o qué? No. Vamos a zurrirle directamente. Hola, Adrián. ¿Qué tal? Pues cansadillo y más acorado que un gato con un liviano. Que no me da tiempo a nada. No me da tiempo a nada, de nada, de nada. Madre mía. ¿Qué acoro llevo? Pero bueno. Aquí vamos a intentar relajar un poquito. Además, hoy tengo el brazo que tela mañana. Al final voy a tener que ir al médico, ya verás. Ya me toma el ibuprofeno. Sí, la vida loca, me cago en ror de vos. Lo más cojonudo es que es eso, que si mañana a las 7 tengo que salir para Valencia enhebrando. Yo me he quedado un montón de cosas que preparar, el portátil y todo el copón, madre mía, madre mía. ¿Tú qué tal? ¿Cómo va tu nuevo curro? O tus prácticas, mejor dicho. ¡Hola, Arburdo! ¿Qué tal? ¡Bienvenido! Míralo aquí, el Arburdo. Hoy nada más llegar. Hoy no se te ha hecho tarde, pájaro. ¿Cómo van esos pies, Adrián? ¿Ya te vas acostumbrando o qué? ¿Algo mejor? Cansado también. ¡Hombre, Cube! ¡Tú también! ¡Bienvenido! Ah, me alegro de que se vayan curando. Si al final currar es una mierda, ¿eh? Currar cansa mucho, ¿eh? Bueno, lo dejamos aquí el último día. ¿Qué era lo que tenía que hacer aquí? Ya ni me acuerdo, macho. Habla con Glenn. No, ese no es. Es este. ¿Verdad? ¿No es de la cooperativa? ¿No? ¿Qué es esto entonces? ¿Dónde coño me he metido? ¿Hola? ¿Hay alguien? ¿Hay alguien que atienda aquí? Pues sí, Cube, tío. Llevo... El miércoles no... O sea, el viernes... Joder, el domingo no pude hacer directo porque tenía... Tenía ensayo con la banda. Así que no pude hacer directo. Y este es el último directo hasta el del martes que viene. O sea que... Siento mucho, macho, que sean las cosas así, pero... Es como... Como han venido esta semana. Para empezar bien octubre. Ahora aquí va bien el... Aquí va creciendo un poco el canal, ¿verdad? Sí, por el curro. Por el curro sobre todo, joder. Entre el curro, la banda y todo el copón. Tienes que hacer el mismo trayecto dos veces. Hombre, siempre te puedes quedar a comer por allí cerca. Si hay algún bar que puedas... Que bueno, hay algunos que ya lo sabíais, pero es para los que no, ya os aviso que este va a ser el último directo. Hasta el martes que viene, esta semana... Bueno, el sábado a lo mejor hago algo raro, pero no sé. Porque por la mañana tengo curro. Y por la tarde podré... Podría hacer algo, a lo mejor. Voy a hacer una cosa. ¿Aquí no puedo salir de la seta de Mauro? ¿Por qué? Con el A... ¡El Assassin's Creed 3! ¿Al Odyssey? ¿Has empezado con el Odyssey, con el nuevo? Si salía pasado mañana, ¿no? Haciendo un logo para un equipo competitivo. ¡Ahí está! ¿Esclavizado? No, hombre, no. Aquí estamos por placer. No jodas. Tu Cube, aquí puedes venir, entrar y salir cuando quieras. Esto es por placer, total y absoluto. Nada de esclavización.
Ah, vale, a gameplays. ¿En serio? ¿Está mola o qué? Estaba pensando en comprármelo antes del que el Fallout, ¿sabes? Estaba pensando en pillarme el Odyssey. Pero claro, es que me falta un pelín para terminar el Origin. Bueno, un pelín. Me falta toda la expansión de los ocultos. Ah, que te tienen. Vale. Pues nada, aquí ya te relajas. Porque esto es para el bien. Vale, aquí no hay nada. Hostia, qué bueno. Sí, es muy Witcher, es muy Witcher por lo que he visto. O sea, no lo he visto mucho, porque ya sabes cómo soy. De hecho, no he visto tampoco lo del rifle ese del maquinista, aparte de porque no tenía mucho tiempo. Porque no quiero nada de spoilers. Qué caña. Pues pillármelo me lo voy a pillar, pero seguramente no de salida, porque ya sabéis mi política al respecto. Y seguramente lo juegue con Cassandra. Así que si lo hago en directo, elegiré a la chica. Vale. De hecho, creo que dijeron que la versión canónica era la de la de la tipa. Pues te digo una cosa, Cubet, empiezas con eso y al final te van a te encasquetan todo, ¿sabes? Así que mejor que les den por culo a todos. Salió de la armadura, digo, si aquí vamos a rapiñar. Ah, ya me acuerdo dónde estaba. Que ahí había un montón de... Ahí había un montón de... De supermutantes. Me voy a volver a por la armadura. No, yo soy fan de Assassin's Creed y me regomella un poquillo que la hayan sacado tan pronto con respecto al anterior, ¿vale? Vamos, tan pronto como que no he terminado todavía el Assassin's Creed Origins. Pero porque también me lo pillé tarde. Y porque me está durando también un huevo, que estoy haciendo un montón de cosas con él. Pero creo que lo suyo es que se hubiesen esperado. Se supone, por lo que yo tengo entendido, que el Odyssey servirá de nexo con lo de la civilización anterior, con los dioses antiguos esos. No lo sé porque no he visto nada, ¿vale? Pero no...
Ok. De hecho, si quieres poner multi, creo que sale también el directo de Vacapound todavía. Saludar a Vacapound. Salúdalo de mi parte también, Cube, ¿eh? Torreta, Hostia, realmente es un acierto el haber cogido la perk esa de más munición, ¿eh? Ah, vale, esos eran los restos de la torreta. Vale. Hay una revista ahí. No me apetece estarme leyendo, la verdad. Igual es una historia súper interesante, pero ahora mismo no me apetece. Vale, hay una, dos. O sea, habría 8 torretas más. No las voy a desactivar. Ahí está. ¿Vallas? Has conseguido un volumen de vallas. Ya puedes construir muebles para patios en los talleres del asentamiento. ¡Oh! Tócate la chorra, Mane Manuela. Me mola. Ya no hay nada más, ¿no? Pues hombre, no tendría mucho fuste, ¿no? No porque sea Drácula, sino porque, coño, ¿qué tendría que ver? Lo suyo es que hiciesen un rollo Assassin's Creed, pero que no fuese Assassin's Creed, quiero decir. Hombre, Lockhart, te di todo mi amor a Lockhart.com. ¿Qué tal? Ya te digo, seguramente acabé comprándome el Assassin's Creed Odyssey. Pero es que también me molaría jugarlo ya en el ordenador nuevo, ¿sabes? Que pueda disfrutarlo a tope, streamearlo a tope también. Ese botón no funciona, vale. Me lo creo. Típico de Backpack. No, hombre, con los que yo los quiero.
quiero muchísimo. Pero hoy era día de... Assassin's Creed, iba a decir. Hostia, esto tiene pinta de que aquí haya un núcleo. Están todas en error, vale. A ver si las hacemos funcionar, va. ¿Qué ruido es ese? ¡Ajá! ¡Mira los Mickey Rourkes! Espérate. ¡Mierda, mierda, 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 mierda! ¿Pero qué cojones? A ver. Mierda, no. Lo mismo. Bueno, la vida de Vlad Tepes fue bastante grande, así que casi. Bueno, también es verdad. Es cierto, pero no como Drácula, Adrián, ¿sabes? Sino como Vlad Tepes, algo más realista, ¿sabes? Pero eso sí que me gustaría. Lo mismo digo yo del Fallout y del Origin. Ya por esperar. Voy a ir a dormir, que viene la vieja con la chancla y hoy. Nada, Cube, pues el martes que viene creo que a ver si puedo hacer algo el sábado, pero bueno, ya estaremos. A ver si, vamos, ya os avisaré por el Discord. Si hago el el sábado hago algo, pues estaréis avisados. Vale, si me hubiese leído qué es lo que ponía, igual. Hostia, mira, me había dejado medio... El encantador es que saca pasta, pero bueno. Nice fail, venga. Oh, mierda. Pues bueno, ya lo avisaré por algún sitio. Las torretas no las voy a desactivar, eso lo tengo claro. Porque quiero... Pero... Tiene que haber alguna forma para activarlas. Claro, pero ¿cómo activo las turbinas? Esa es mi pregunta. Espérate a ver si lo encuentro yo. Antes de que me digas nada. Porque debería ser desde aquí. Que ir al control más cercano a la bomba. Pero aquí no hay ningún control. Ah, es este, coño. Joder.
¿Cómo? Hay los Mickey Rules, esto, la tirria que le voy a coger a los Mickey Rules. Voy a soñar con Mickey Rules. No me voy a meter por ahí ni de coña. Hola Ludo, ¿qué tal? Bienvenido. Mira las primeras donaciones del mes. Muchas gracias, tío. Como siempre, muchas gracias, de verdad. Al final, claro que sigue siendo bonito, hombre. ¿No has visto? ¿Has visto en el Discord que ya estás puesto ahí? En el... ¿Has visto en el canal que sale ahí el héroe? Hombre, este mes seguro, luego para el que viene ya lo veremos. Para este mes estás ahí en el... ahí va, ¿quién? ¿Dónde? ¿De cojones? Me iba a disparar algo. Vale, esto se supone que es una bomba también, ¿no? ¿Debería haber algún conector de estos por aquí cerca? ¿Para tirarle o qué? Hostia, 20 ya. Joder, macho, pues no los he contado, pero sí. Una caña, vamos. Y para celebrarlo, mira, una semana que voy a estar AFK, me cago en mi vida. Pues para que veas. Ay, espera, no tengo la tablet puesta. No tengo la tablet puesta, no puedo poner el sonido. No, sorry. Para que veáis, si es que estoy... Ya me he endiosado. Joder, ¿dónde están? Sí, mira, ahí está, mira. A ver. Míralo, ahí estás. El último de la primera fila. Ahí estáis, y Cube también. Estáis ahí. On fire, ahí va, que me he equivocado de pantalla. Por cierto, tenéis que mejorar el rifle de asalto que conseguiste el viernes. Sí, sí. Luego cuando vaya. Cuando vaya al asentamiento, ¿verdad? Vale, este es de caparazón blando, ¿eh? Viene otro, yo creo. ¿La torreta he pillado algo o no? Qué pequeño la cámara, ¿el qué? Por cierto, nada, que tengo que madrugar bien.
Pues nada, si no voy a estar mucho, Ludo. Ya lo he dicho antes en el Discord, porque es que no tengo... O sea, me tengo que ir de viaje mañana y no voy a poder... ¡Oh, mira, huevetes! De Mickey Rourke. Y no estaremos mucho tiempo hoy. ¿Qué? ¿Está demasiado pequeña la cámara o qué? ¡No me digas nada, Adrián! No digas nada, que ahora ya voy a ir con el recomello. Sí, no, sí, estaremos con... No, tenía pensado estar hasta las 11:30 o por ahí. Hasta las 11:30 quiero estar, o sea que... La cámara que la tengo un poco pequeña. Creo que la hice más pequeña precisamente porque la... parecía que estaba demasiado grande, ¿no? Ah, para que me vaya guardando. Vale, vale, vale. Vale, pues vamos guardando. No se puede bajar todavía. Vale, aquí teníamos otra puerta. Voy para acá, a ver. Ah, vale, este es por donde habíamos entrado antes, ¿no? No exactamente, pero sí. A este. Tío, antes mía, me había dejado el microscopio. Joder, y me había dejado la torreta también. Me voy dejando ahí cosas. Sí, es que lo que... o sea, convertí los bits que me habían puesto, los puse como donaciones también manuales. Entonces ya estamos a puntico de tener el Goal. Darle a las torretas. Las torretas están haciendo bien. Torretas son bien. Estamos a puntico. De hecho, lo voy a comprar. Por eso te dije el otro día que estábamos hablando en el Discord, que dije... me lo quiero pillar y no está en Steam. Por lo de la beta y tal. ¡Oh! Porque como estoy a puntico, joder, pues... Pillarlo ya, ¿sabes? ¿Cómo mola que esto, por ejemplo, que ha estado inundado? ¿Veis? Está todo hecho, pues eso, como si hubiese estado inundado. Vale, ahí hay otra, ¿eh? Guardando. Claro, claro. Sí, por eso sabes que he decidido que no voy a llamar al rifle de francotirador Muke. Muke va a seguir siendo la pistola esta, que es la que más me ha sacado de apuros durante todo el juego. Y
Creo que se merece llamarse Mukes. ¿Dónde está Ada, por cierto? Ada Colau. ¿Y ese? ¿Qué me dices? ¿Qué me dices? ¿Este está semi-transparente? Se le fue de pintín, ¿eh? ¿Dónde está la otra? ¿Dónde estaba la otra torreta? Había dos torretas aquí. Supongo. Como ya no me hace daño el agua, ¿verdad? Efectivamente. Corremos. No me digas que es otra reina Mickey Rourke lo que nos vamos a encontrar aquí, que me cago en un error de voz. Cumplida. Los huevecitos estos, que me voy a hacer una tortillaga que lo vais a flipar con vuestros huevos, hijos de fruta. Menuda tortillaga me voy a hacer con esos huevos, ¿sabes? Por cierto, en la puerta de la izquierda había un túnel más. ¿La puerta de la izquierda? ¿Qué? ¿En esa de ahí? ¿En esta puerta, dices? Nada más entrar. Hola, Llorambito, ¿qué tal? ¿Cuánto tiempo? El otro día vi que cuando actualicé el Fortnite vi que estabas ahí dándole, ¿eh? Le estabas ahí dando duro, che, boludo. Vale, voy a volver para atrás. Pues si ahora que está esto limpio, sale algo más por aquí, pero yo creo que no. Pues los dos niveles ya los habíamos limpiado, así que va a ser que no. Torreta.
Llevo muchas cosas. ¿Y dónde está Ada? Este robot, macho, cada vez que lo necesitas, no está. Nada, pues voy a coger el ascensor, que seguro que ahora aparece por aquí el robot. Nah, últimamente tengo muy poco tiempo y como para estarme con el Fortnite, ¿sabes? Por cierto, ¿cuánto ocupa? Igual si me da el venazo, cuando esté en Valencia, juego... Uy, se me ha quedado atascado esto. Se me ha quedado. Ahora. Adiós. Toma. ¿Cuánto ocupa el Fortnite? Por cierto, ¿os habéis dado cuenta lo bien afeitado que voy para mañana? Me he afeitado con cuchilla después de... Pff, yo no sé los años que hacía que no me afeitaba con cuchilla. Venga, va. Madre mía. Igual que tiene coger todo, tenía que tener una acción que fuese soltar todo. Puto bucerda. ¿Pero dónde coño estoy? ¿Esto es donde voy a matar los supositos? ¿Esto es donde habíamos matado a los supermutantes o no? Sí, ¿no? Porque esto antes estaba inundado. Y si es por ahí por donde hemos entrado. Pero voy a entrar otra vez. Y así nos protegemos un poquillo más de la radiación. Y a ver qué resultado ha dado esto aquí. Ah, ya está, ¿no? No, para ver si había cambiado algo. Como se supone que ya hemos limpiado. Y porque está lloviendo lluvia radiactiva afuera. Pero aquí ya está, ¿no? ¡Ay, me cago en ti! Me he dado un susto con la puta esta. Que ya lo dije el otro día, macho. Que me dan unos sustos los cabrones. La puta fruta que susto me da. Si me cago en Ross, sí, pero que me voy a llevar un infarto, copón. Si me da un infarto, ya no hay más gameplays. Ya está, aquí ya no hay nada más, ¿no? Y es por donde hemos salido, ¿no?
Pues sí, habrá que hacerlo, habrá que ir haciéndolo. Vale, vamos para arriba. Uf. Joder, en serio, tengo un dolor de cuello. Ya no sé si es la silla, si es mi postura, si es... Pues me pasa sobre todo cuando estoy sentado, ¿sabes? Un dolor este de cuello, hombro, brazo. O sea, me empieza el dolor aquí y me llega hasta aquí. A ver si estoy teniendo ataques de medio infartos y no me estoy dando cuenta, ¿sabes? Vale, vamos para allá. Uy. Sí, nada, si por aquí estuve, va a quedar para... Por si acaso. De todas formas, lo que tengo que hacer es ponerme un poquito más en forma. ¿Verdad? ¿Qué coño es esto? ¿Qué coño es esto? Hey there. Not many doctors around these days. Should let me take a look at you. Patch me up, doc. Tell me your symptoms. Much radiation. I feel sick. We'll clean you up. Don't worry. Hala. And that's that. Anything else bothering you? No jodas. That was it. All right. Don't ruin my hard work by dying out there. Venía a coger, ¿eh? No, no es robar. ¡Ay, va! Si no mandé... ¡Joder! Es que me acabo de acordar. Pero en el ensayo encontré. Bueno, ya lo veréis en el Instagram. ¡Hola, Capitán Matu! ¿Qué tal? Pues aquí andamos. Por aquí en una armadura. Corriendo con una armadura por tierras apocalípticas. La maldita muela del juicio. Mira, a mi bajista le tiene que ir el viernes a que le miren porque tienen que extirpar también. Le tienen que extirpar la muela del juicio, que le está saliendo mal y le está empujando los dientes. Es que las muelas de juicio es una mierda. Si nosotros no vamos a tener juicio nunca, ¿para qué nos salen esas mierdas de muelas? Que lo único que hacen es dar por culo. Hostia en Dios. Pero bueno. Yo cada vez que me tiran un poquito para arriba, tengo inflamación que te caga. Ah, bueno, por suerte no me dan mucho. A las 4 te las has quitado ya. Este se ha caído de algún sitio. Vale, que es desde aquí. Vale.
Boom. Mira, de la explosión le ha dado al otro. Vale. Mira, vamos a probar. Vamos a probar a mejorar la... esta. Del tirón, 2 y 2. Vale, vamos a ver. Era... es que se lo di a Ada. Pues este, no. Se lo daría a Ada. ¿Dónde está Ada? Ada, me cago en... fruta madre, pero qué mierda de robot tengo, en serio. Este robot mío es tonto. Pues nada, no voy a poder probar a ver lo de mejorar la... lo de mejorar la... el rifle de asalto. Mira qué culete tiene. Yo no sé para qué le querías mejorar el con el mod el culete, si el culete está bien. Mira, pero ¿dónde vas, Ada? ¿Dónde vas, Ada? Por Dios. Pues no lo sé, porque al final te voy a tener que matar yo. Con tener un culete bien, ya para mí me sobra y me basta. ¿Qué ha sido eso? Por usted, gran señor. Gran trabajo día a día. Hostia, muchísimas gracias, Lockhart, tío. Joder, en serio, muchas gracias, tío. Joder, tío, muchas gracias. Ya estoy. Ya tiene que estar a puntico el objetivo. Profesor buen rollo. Vale, mutaracha. Vale. Aquí en este juego tengo dos armas favoritas, ¿vale? Tengo A ver si te callas ya y puedo contar lo que estoy diciendo. Ada, por Dios, si es que encima es una cotorra. Siempre dice molo. Por cierto, este es otro asentamiento y una revista. ¡Ah! ¿Esto es un asentamiento también? Hostia, pues tiene buena pinta. Que tengo dos armas favoritas hasta ahora. En el Fallout. Uno es la vieja Maques, como dice Adrián. Y el otro es este hacha. O sea... ¡yeh! Vale. Además, de verdad. Y además, como he aprendido a sobrevivir con ella. Es que va diciendo cosas así de fumeta.
Por fin tenemos a un esclavo a de los Lelos para nuestra cooperativa granjera de la libertad. Un señor mañoso de los suburbios del éxtasis. Ese pedazo de lata se volvió loco intentando volver con sus amos esclavistas y así nos nos echa encima a la palma. Así que Jenner le trasteó un poco y bajó sus protocolos de motivación a vive y deja vivir. Ahora lo llamamos profesor buen rollo. Se limita a dibujar del mundo, a disfrutar del mundo tal y como es, sin deberle nada a nadie. Cuidado con sus otros protocolos. Estas latas se pueden dar una paliza si te ves. Qué bueno. Qué bueno. Le podemos cambiar el este. Pues nada, tío, Lokar, muchísimas gracias. ¡Ah, por cierto, Lokar! Este mes con Twitch Prime tienes cosas para el Rainbow Six Siege. O sea, que échale un vistazo. Así le doy a Ada también. Uniforme de cartero. Ah, mira, mira, hasta tú has dicho zombies también. Necrófago. No, pero sí, yo... ¿Cómo? A ver si me persigue al bóndigo. ¿A qué te refieres con si me persigue al bóndigo? ¡Ah, es verdad! Es verdad. Me lo comentaste el otro día. Sí, pero si nos entendemos, que es lo importante, ¿verdad? ¿La bandeja de cirugía no daba aluminio? Ada, me estás poniendo de los nervios, sofruta. Vale. No lo había pillado. Pues no, me tienes hasta los huevos, Ada. Te voy a cambiar por otra. Por otro robot, ¿eh? Pues sí, sería un puntazo. Y ahí tiene que haber dos más. Rifle de asalto. Vale, ya podemos montar aquí un asentamiento. Ah, vale, es verdad. Y además me habías dicho que aquí había una revista.
habías dicho además que aquí había una revista, sí. Vale, este es el que habíamos entrado por el otro lado. A ver si suspira. ¿Toma? Verás. Ahí va, si no tengo munición. Queda uno, ¿eh? Ahí estamos. ¡Hombre, Ludo! Tus cuatro últimos bits. Hostia, pues no han saltado. No ha saltado, espérate, ahora lo... Ahora lo miro. Lo de robot creo que lo llevaba ya entero, ¿no? Me lo he tenido que dejar en algún sitio. A ver, ¿por qué no han salido los últimos? Ah, vale, pues ahora la miro. La voy a pillar. A ver si es que se ha quedado esto en la parra. Joder. No sale. Es este. Debería estar ahí. Ah, este es. A ver ahora. ¿Sigue sin salir? Joder. Nada, pues no sale el... No sale la alerta, no sé por qué. A ver. Ya se le ha ido la pinza otra vez al Streamlabs. Pues nada, lo dejaremos. Lo siento, Ludo, no sale las alertas ahora. A ver. Free the Robots. Mira el váter que tienen aquí. Dos tablas ahí y un cubo, qué bueno. Es que llegué. ¿Dónde la mesa de trabajo? Ok. Sí, no, si estoy mirando en todo. Adiós, qué melonazo. Y no lo había visto. ¡Ada, quita del fruto medio, copón!
Tenía pinta de que estuviera aquí la esta, ¿eh? Pero bueno, no, no está aquí tampoco. Vamos a hacer la vasectomía al necrófago. Ya está, ya no puedes tener más hijos. Ni nada. ¿Qué tienen los ojos brillantes, hombre? Me dan mal rollo. No. Que capaz que la haya tirado, ¿sabes? En una de estas. Que tira bombas o lo que sea. Capaz que la haya tirado a la mierda. En teoría no, dudo. O sea, para ser Bonicum Mes tienes que haber donado la anterior. Como mínimo $1. A partir de $1. A ver si he tirado aquí. Es que igual cuando he tirado la... Iba a decir, ojalá los pudiese quitar, mover. Pero sí puedo, mira, puedo moverlos. ¡Puedo jugar con los necrófagos! ¿Alguna vez le has pegado a un necrófago con otro necrófago? ¿Y esto de dónde han salido? ¡Ay! Había un protectrón ahí arriba. Síntoma del vicio. Se quedó jugando Fortnite cuando la bomba cayó y se mamó. ¿Eh? El sitio este es... La no sé qué de la esperanza. Cooperativa Sunside Tidings. Míralo, este es. Cooperativa Sunshine Teams. Voy a ir donde el banco, que es donde me habías dicho antes. No, aquí no está. Y eso lo he abierto también. A ver, no lo haya tirado al suelo, si he tirado alguna explosión o algo. El sitio no pinta mal, ¿eh? ¿Sabéis qué es eso? Eso es una persona que se toca mucho. Que es un tocón. ¡Ajá! ¡Ajá! Pero lo que os decía, a mí, por ejemplo, el estar ahí haciendo todos los frutos asentamientos posibles es un coñazo. De hecho, debería volver al refugio 88, que es donde más feliz he sido. La perk está de líder local. Así sacamos material para todos los refugios donde queramos. Venga, dime.
Dime la noticia 100% fake, no real. Link Mega. A ver, cuenta. Por cierto, ¿qué tal la boca, Ludo? A todo esto. ¿Se te curó ya o qué? Pues, macho, me congratulas. Muchas gracias, tío. Si al final es mejor incluso donar por ahí, por Steam Labs, porque no sale más rentable que los bits. Ah, mira, 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 a ver si está por aquí. Esto no lo habíamos visto antes. Cuatro torres rojas. Vale, veo las torres rojas. Ah, guay, guay, guay. Si me dijiste que iba bien, que ya casi no te dolía, creo recordar la última vez que te pregunté. Vale, pues la casa que hay al lado de las cuatro torres rojas. A ver si hay alguna casa más por aquí arriba. Me cago en Dios, qué susto. Las putas mutarachas. Qué susto me he llevado, copón. Qué inútil soy, de verdad. Es lo que no me debe vivir si son 100 a 2... ¿100 a 2 euros? Claro, joder, pues sí que ha subido. Yo la última vez que lo vi creo que eran... creo que eran algo menos. Que salía los 100 bits a 1,50 o algo así de media. Pues no sé, igual me equivoco... Lo bueno es que con los bits siempre puedes hacer algún... alguna encuesta y alguna mierda de esas para conseguir bits extra. A ver si está ahí debajo. Es que no puedo retirar. Vale, 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 vale. Entonces no es aquí tampoco. Esta debería ser, que es además la que estaba cerrada en una puerta. Esta es la que he dicho, debería ser aquí. Tiene pinta de que sea aquí, pero no, no he visto. ¿Soy yo o no está? A ver si es que estoy cegarrísimo. Me pongo mirando las torres. Ah, vale, la otra, la de allí. La de la izquierda. Esa de ahí. La verde a la izquierda de las torres. Esta. Es donde he tirado la... donde he tirado la bomba. ¿Dónde tira la fruta bomba? A ver, puede salir volando, me has dicho la... puede salir volando la revista, pero...
Pero puede romperse también. ¡Ah! Joder, qué crack. Joder, qué crack. Consigue más carne al matar animales de forma permanente. ¡Qué bueno! Me gusta, me gusta. Vale, 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 vale. Muchas gracias, tío. Pero perdona, es que estoy adormiscado. Estoy un poco cansadillo y tal. Y se me pinza la flapa, como diría Bacapau. Vale, tenemos que construir la radiobaliza de reclutamiento. Aquí. Ya está, ¿no? Y ahora tenemos que hablar con Pleston. Sí, no, yo también. No, 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 no lo mejoré porque lo llevaba Ada. Pero de hecho vamos a hacer una cosa. Hostia. Voy a hacer una cosa. Me voy a ir a Santuari. Voy a desguazar cosas. Tengo un G4T4. ¿Qué es eso de un G4T4? Ahí está. Eres tú, visitaste todas las casas menos la que es. Y la revista debería estar junto al cofre. Güey, que ya no puedo llamar tu atención con Biz. Dime, dime, Ludo, perdona. Si es que estoy con eso, no puedo estar pendiente de todo. Está debajo del... No tengo... Yo también estoy cansado. Güey, tengo un G4T4. Güey. ¡Ah, una gata tienes! Pues enhorabuena, porque los gatos son una caña. Los gatos son un pasote. A mí me encantan los gatos. Mira, qué culito. ¡Ay, qué culito! Que te pegaba ahí un bocado. Sin ánimo de ser machista, ¿sabes? Pero igual soy machista y no lo sé, ¿sabes? Por cierto, ya podemos hacer esto. Es bien también. Ah, no puedo. Me falta aluminio. Claro, no, por supuesto. Joder, macho, es que te pones tú también en lo peor, Adrián. ¿Qué tienes, alergia al pelo de gato? Seems to be growing well. A lo mejor no quiere matarla y solo quiere jugar con ella. Vale.
Vale, vamos a pillar. You know what I call a good day? Vale, ya está. Yes. Cállate. Esto es bien. Si cogemos todo esto, ya podemos crear adhesivo ahí a saco. Aunque lo importante ahora es el aluminio. Que por cierto, tendría que mirar a ver. Let's trade. Sure. ¡Que no, chorra! ¡Está del medio! ¿No ves que estoy cogiendo las mutipapas, copón? Está ahí nada más que por el medio todo el rato. ¡Hala la mierda, hombre! Ya está. Ahora me voy a poner hasta el culo, no voy a poder moverme. Ojo que me lo enzacos, eh. Qué pedazo de berzas. You hear about that farm run by ghouls? Isn't that something? Ya está. You ain't been up to see Grey Garden, you should go. No, pero mi madre sí a los gatos y perros, joder. Ya me marcaron las... ¿Ah? A ver, ¿dónde? ¿Dónde están marcadas? Los gatos a mí me encantan. Yo tenía un gato pequeño y lo quería más que... Madre mía, lo que quería yo a mi gato. ¿Dónde está marcado? ¿Dónde marca... ¿Dónde está marcado? ¿Cómo te marcan...? ¿Cómo es la marca de...? Oye, aquí hay... un ficha. Es la música, ¿no? Claro, pero no sé cuál es la marca. Espérate, da igual. Pero es que no sé cuál es el icono. Debería salir en plan de... aquí hay. No, hombre, tú... ven... ¿cómo se dice eso? Gestiónalos. Metes un poco ahora, otro poco el mes que viene. Resiste la tentación de gastarlos todos. Y no, hombre, ya os digo que no hace falta. No.
No, no sé. Como por ejemplo esta, ¿no? Que me aparece aquí y no está descubierto. O esta, que no está descubierta tampoco. O esta. ¡Ah! Me habían dicho que esta. No, esta no es. Aquí, que será la Freedom Island. Era el mejor asentamiento que había, porque ese no te lo atacaban ni para Dios tampoco. Me voy a salir que se me va la mierda en pedos. Ada, ven para acá. Ada. Madre mía. Heads up. Yes. Glad to be of service. Pues no eres muy útil, ¿no? Coger todo. Venga, que sí. De fruta. ¿Qué habíamos dejado aquí al final? Por eso, quizá ahí al final acaba haciendo otro asentamiento. Vale, vamos a un sitio un poquillo más amplio. Vale. Mira, esto romper. Esto vender o romper. Esto romper o vender, ¿qué? Ah, sí, al final no compro nada. Ese es el que hay que mejorar. Ese romper. ¿Este rifle de asalto? No es escopeta. Cartucho. Esto me recomiendas que los mejore también, a ver si... Mejoro esos de robot para ver si son mejores que los que ya tenía. Adiós, hasta luego, Ludo. Dúchate y todas esas cosas bien. ¿Cómo se llama, Ludo? ¿El MMOS? El... Si me suena que hablaste de él, el... ¿Cómo se llama? Ya lo diré. El Winter... Neverwinter, puede ser. Trove, ni idea, ni me suena siquiera. Mira, ¿dónde lo voy a desplazar? ¿Solo me dan acero? ¿Qué mierda es eso? No, tiene que pasar por todo el puto medio de lo que estoy desguazando. ¿Pero es que este robot es tonto o qué? Madre mía. Anda que no hay calle. Anda que no hay calle. Pues no, tiene que pasar por aquí. La madre que la parió.
Hostia. Pues no lo conozco el trove ese, tío. Luego le echaré un vistazo. Si pasas el enlace y así lo veo directamente, mejor. Pero vamos, luego lo miro. Aunque para el tiempo que tengo últimamente... ¡Hostia, macho! Vale, ya, ¿no? Vamos a hacerle caso al tito Adrián. Si son juegos de los que hay que invertir tiempo y un MMO es de ese estilo, pff, no sé yo, ¿eh? Papá. No tengo multipapa aquí. ¿Qué mierda es esto? Ojo, que soy aquí el Carlos Arguiñano del Yermo, ¿sabes? Sí, 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 a mí me gustan los RPGs, claro. Pues entonces no sé si podré... Bastante tengo ya ahora mismo. Vale. Por eso ya voy. Ya voy bastante hasta arriba.
Vale, vamos a cambiar la vista. Y vamos a ver qué. Vamos a ver qué traje de robot es el que llevamos. Es el mismo, ¿eh? ¿No es el mismo? Las piernas a lo mejor no. No, 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 luego le echaré un vistazo, por supuesto. Yo creo que sí que es el mismo. Sí, es el mismo. Oye, pues tú. I'd like to trade some items. No, 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 pasa, pasa, pasa de ti. Yeah. I cleared out that spot you sent me to and set up a radio beacon there. That's great news. Once folks have some place to call their own, sí, voy, voy, voy. Willing to help defend it. As usual. Vale, vale, Ludo. Pues mañana lo vemos. We've gotten big enough that we're having trouble communicating with all our settlements. It's a good problem to have, and I have a solution. I think it's time to retake the castle. ¡Oh! ¡El castillo! Ese me gusta, lo del castillo me mola. Sí, está castigado. It has a powerful radio transmitter we can use to broadcast to the whole Commonwealth. Sounds like just what we need. Me mola lo del castillo. I thought you'd like the idea. So, should I have an assault force assemble near the castle? I'll think about it and get back to you. Your call. Just let me know when you're ready to pull the trigger. I'll mark it on your map. Go find out what they need. We could use more settlements supporting our cause. Ah, mira. Qué bueno. Hey. Do you think we're ready to retake the castle? Que no, cállate, cansino. Es que cuando se te mete una cosa en la cabeza, ¿eh? Mira qué bonito. Ay, ay, ay. Vale, quería dejar aquí lo de los módulos también. Hostia, qué biciaco lleva Kenke Pople al Magic. Por el rifle. Para esto necesito más flipado en las armas. El potente.
Vale. Luego lo miramos también. Vale. A ver si podemos mejorar algo. Vale. ¿Qué? ¿Qué dices, Ludo? A ver si puedo terminar de mejorar la armadura. Me faltaba esta. Mierda, me he quedado sin aluminio otra vez. Me he quedado sin aluminio por mejorar el rifle. Me he quedado sin aluminio otra vez. Por cierto. Ah, sí, mira, esto lo podemos crear ahora nuevo. Qué bueno. Vamos a ver. Además tenemos bastante... Uy, este va a ser guapo para el... Este va a ser bastante guapo para el... Para lo de fusilero. Vale. Me lo voy a poner en favoritos. SRB, ¿qué es esto, no? De 80 balas. Por eso yo creo que puede estar bien. Lo que pasa es que me las voy a gastar. Me las voy a gastar nada. Tenemos que ponernos el... A ver, lista de extras. Ah, vale, es esto. ¿Tengo algún punto? No, ¿verdad? No falta nada. Igual tendría que ponerme otro más en flipado de las armas, ¿o qué? No, creo que en ciencia. El próximo me lo voy a subir en ciencia. Como mola. Bueno, pues lo dejamos aquí. Que al final, mira, al final se me ha hecho un poquillo más tarde. Lo tendré en cuenta. Y has visto el lanzamisiles con 4 cañones. Eso también es la polla, ¿eh? Esto es la repolla también. Se lo voy a dar a Ada, de hecho. Heads up. Y nada, muchísimas gracias por todo, como siempre. Si sois la caña, me alegro muchísimo. Me jode un huevo tener que deciros adiós hasta el sábado o el martes. Así que, nada, muy buenas noches. ¿Te recuerda el Fallout 3? Yo es que como no lo he jugado. ¡Hombre! ¿Qué tal, Ludo? Quiero ver cómo soy de bonico cuando termina el qué. Ah, vale, vale, ahora, sí. Y sí que mola. Pues nada, gente, os dejo, mira. Y así ya veis a los héroes de este mes. Muchísimas gracias a todos por vuestro apoyo, por seguir haciendo que esto crezca poco a poco. Y nos vemos siempre que vosotros queráis. Por supuesto, en el próximo vídeo, directo, lo que sea. El sábado intentaré hacer algo por la noche, ya os digo. Pero no me lo tengáis en cuenta, porque si voy a estar toda la semana, a ver cómo nos quedamos. Sí, no, tengo un viaje de trabajo, Ludo. Así que... Esta semana no va a haber directos. Pondré repeticiones, seguramente tengáis repeticiones por ahí tirando. Qué bonito eres, sí. Y la... Pues eso, el sábado intentaré hacer algo. Y si no, ya pues el martes volvemos al yermo. Nos vemos, gente. Hasta pronto, chao, chao.